Desde Mujeres en Zona de Conflicto queremos dar las gracias especialmente a Rocío Yuste, que es la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, y a Georgina Cortés, que es la directora de la Oficina de Cooperación Internacional y que las dos nos acompañan hoy aquí. Le queremos dar las gracias a las dos por acompañarnos, por el apoyo prestado, por su colaboración y, por supuesto, por su compromiso e implicación al entender la importancia que tiene el debate de la educación emancipadora y favorecer su presencia, la presencia de estas narrativas, en un espacio tan propicio como, y tan vivo como lo es el de la universidad y todas las personas que lo componen. Por supuesto, también quiero dar las gracias a todas vosotras, a todas las personas que estáis hoy aquí, con ganas de compartir y con ganas de crear conocimiento conjuntamente. Así que, sinceramente, muchas gracias por estar interesadas en esta propuesta de encuentro online que con mucho cariño hemos elaborado. Mi nombre, para las personas que no me conozcan, es Gloria Vázquez y, bueno, como habéis podido imaginar por lo que he dicho hasta ahora, pues formo parte del área de educación de Mujeres en Zona de Conflicto. Mi rol humilde hoy aquí será el de dinamizar de la mejor manera posible este taller, en el que espero que todas las personas que estamos aquí pues nos podamos sentir lo más cómodas posibles, pues para tomarnos la licencia de hacer todas las preguntas, comentarios, dudas, aportaciones que sintáis oportunas, porque realmente se trata de eso. Este es un espacio donde poder compartir y donde poder crear conocimiento conjuntamente. Por eso os comento un detallito, y es que bueno, ahora estamos súper acostumbradas a utilizar la plataforma Zoom, y abajo en el panel de herramientas hay el típico icono súper intuitivo de chat. Espérate, que lo quiero esto. Vale. Bueno, pues ahí en ese típico icono intuitivo de chat, pues podéis volcar vuestras preguntas. O mejor aún, si os parece, pues podemos, después de alguna de las intervenciones y también al final del taller, y os adelanto este detalle, pues contaremos con un tiempo en concreto para compartir a viva voz nuestras reflexiones o preguntas dirigidas o bien a alguna de las personas que van a participar en esta mesa o bien al resto de participantes que estamos aquí, ¿no? Que por supuesto tenemos mucho que decir. Pues para eso sería suficiente que pusierais vuestro nombre completo, y así nos sirve como a modo de turno de palabra, ¿vale? Nada, personalmente me gustaría ser breve para dar paso cuanto antes a las personas que van a participar en esta mesa, pero antes de darles paso, la verdad nos parece importante que marquemos el origen de este taller-seminario y también me parece importante compartir con vosotras pues desde dónde o desde qué principio hemos planteado este taller. Bien, pues este encuentro de hoy supone el broche final de uno de nuestros proyectos que hemos llevado a cabo a lo largo de este 2020, a lo largo del 2020, año bastante atípico, y todo lo que llevamos de este 2021, que también está siendo así, pues, bastante atípico. Bueno, pues todas las actividades que hemos desarrollado, que las intentaré compartir con vosotras algunas pinceladas generales referentes a su desarrollo. Así no nos quedamos con la curiosidad de qué ha supuesto este proyecto, ¿no? Bueno, pues todas esas actividades y esta, que es el broche del cierre, están dentro de nuestro proyecto Tejiendo Ciudadanía Global, activista, feminista, diversa, multidimensional, desde lo local a la Agenda 2030, y que estamos desarrollando pues, gracias a la financiación de la Agencia de Cooperación Femenina. Y digo todo el título completo del proyecto porque me va a servir y me parece importante exponer las inquietudes que mueven y que han sido y son los pilares de intervención de este equipo de educación de mujeres en zona de conflicto. Y luego, pues seguro se va a completar mucho esta idea en las intervenciones de mis compañeras. Pues con este proyecto y aplicando los enfoques transversales de mujeres en zona de conflicto, hemos puesto toda la intención en generar espacios de creación, espacios de construcción e intercambio de conocimientos, entendiéndolos como una herramienta o como un instrumento para tejer ciudadanía global. Y cuando nos referimos a tejer ciudadanía global, lo hacemos entendiendo, asumiendo y trabajando para conseguir que esa ciudadanía global la conformemos o la construyamos bajo el paraguas
pues, de los feminismos, ¿vale? Bajo el paraguas de la tolerancia y el respeto a la diversidad, desde la conciencia y el conocimiento de las distintas herramientas a nuestro alcance, como pueden ser y como son el arte, por ejemplo, que ha tenido en este proyecto un lugar muy importante, en las que, pues, como ciudadanía, poder apoyarnos para favorecer el cambio social necesario y el cambio social que merecemos. Y, por supuesto, debe recogerse dentro de los principios de los feminismos y su enfoque interseccional, dentro de la multidimensionalidad, interrelación de los fenómenos globales y sus repercusiones a nivel local global. Pues desde el compromiso de las agendas internacionales y desde la aplicación de la ética de los cuidados y la sostenibilidad de la vida. Bueno, pues con esto quería explicaros un poco, pues, el apellido que tiene el título de nuestro proyecto y que sostiene la intención con la que deseamos tejer ciudadanía desde Mujeres en Zona de Conflicto, y ha sido la intención que hemos puesto en el hacer de nuestro proyecto. Por supuesto, entendemos la construcción de ciudadanía global como un proceso orgánico que necesita, pues, estar y sentirse fortalecido a los principios de inmediatez en las que estamos sometidas por las estructuras, ¿no? Como, por ejemplo, todo lo que nos aporta este modelo de desarrollo heteronormativo, capitalista y patriarcal que desgraciadamente nos envuelve. Pues por eso, desde Mujeres en Zona de Conflicto, consideramos que una de las herramientas fundamentales para impulsar el cambio social que queremos es el de generar la emancipación, el empoderamiento y la soberanía de todas las personas que formamos parte de este mundo. De tal manera que tejamos una ciudadanía de sujetos críticos capaces de impulsar los modelos alternativos al desarrollo heteronormativo, capitalista, patriarcal que está impuesto. De ahí que uno de los ejes principales del proyecto que enmarca esta actividad de hoy, pues, ha sido el de la capacitación y el de la formación, de lo que entendemos como el colectivo de los agentes claves de la cooperación exterminio. Y las temáticas protagonistas de esas formaciones online y de esas actividades que hemos hecho con este proyecto han sido las mismas que hoy aquí nos reúnen. Y se trata de, pues, de las pedagogías feministas, de la comunicación, del arte como medio de construcción y de transformación social, y también, perdón, pues el de aportar una guía de prácticas para abordar el fenómeno de las migraciones y de la trata de seres humanos, todo desde y para la educación para la ciudadanía global emancipadora. Entonces, bueno, pues contaros que los contenidos de este proyecto han sido principalmente esos, con todos los subtemas derivados, pero los formatos han variado dependiendo de las personas que han participado. Hemos llevado a cabo seminarios teórico-prácticos en diferentes institutos, en concreto con el alumnado del ciclo formativo de promoción de igualdad. También hemos desarrollado 4 formaciones online con una muy buena acogida a través de nuestra academia virtual, que luego os enseñaremos más detalladamente compartiendo pantalla para que lo podáis ver. Y otra de las actividades ha sido este taller seminario y su otra edición anterior que celebramos en la ciudad de Cáceres y que abordamos en una gran parte del taller desde el arte y el humor. Están disponibles en nuestra web unas conclusiones que la verdad, a las que llegamos en ese taller, que la verdad es que no tienen desperdicio ninguno y que os animo a visitarlas. Y bueno, ya para terminar, me queda por citar de todas las actividades que han compuesto y que, bueno, pues que han formado parte de este proyecto, un encuentro muy interesante que celebramos en el mes de noviembre sobre el arte de construir ciudadanía global. Y de ese encuentro sacamos como resultado del trabajo un decálogo de claves para tejer ciudadanía, que luego os contaremos de manera más detallada, si os parece bien, ¿vale? Que el tiempo vuela y no quiero enrollarme más, así que luego os contamos un poquito con más detalle y ahora, pues, yo me callo y dejo paso a Rocío Yuste, que, como he dicho antes, es la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura y que
y que, bueno, estamos muy agradecidas de que pueda estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Gloria. Para mí es un placer, lo comentábamos al inicio, que es verdad que me invitan a muchísimas cosas por el hecho de ser vicerrectora, pero cuando llega algo que me toca a mi vena social y mi vena comprometida, pues es muy, muy, muy complicado decir que no. Así que agradeceros también a vosotras, sacarme de mi día a día de vicerrectora con todos los asuntos de gestión de cada día, para poder compartir y pensar con vosotras sobre estos temas. La verdad es que además el título del proyecto es tan sugerente, Tejiendo Ciudadanía Global, cuando desde que lo leí me quedé pensando, ¿no?, en la importancia de los términos, para empezar, y de poner delante de Ciudadanía Global la palabra tejer, ¿no?, la importancia de construir juntos, de caminar juntos hacia ese tipo de conceptos. Bueno, os voy a compartir una presentación, no quiero alargarme mucho porque yo creo que uno de los objetivos que tenemos es poder debatir y poder aportar entre todos y poder tejer entre todos sobre este proyecto y sobre estos términos. Pero sí que quería contaros algunas reflexiones sobre el punto en el que estamos también en la universidad, ¿no? La universidad, obviamente, somos una institución y somos agentes, al final estamos produciendo agentes de cambio de nuestra sociedad, pero también tenemos muchos retos y muchas situaciones que superar. Entonces, bueno, os quería hablar de alguno de ellos y de dónde estamos y de lo que podemos aportar. Voy, como os digo, a compartir la pantalla. Vale. Bueno, pues en la Universidad de Extremadura, luego os lo contará Gina, estamos trabajando con nuestra oficina de cooperación en estos dos ámbitos principales, la cooperación al desarrollo y el voluntariado, y enmarcamos todo el trabajo que estamos haciendo, lógicamente, en los tres retos que nos parecen ahora mismo más importantes, que es el desarrollo sostenible, las desigualdades y los feminismos, y la movilidad humana y las migraciones. Están enmarcando, de alguna manera, casi todas las acciones que estamos desarrollando en la actualidad. Pero lógicamente, como los tiempos mandan, pues también estamos inmersos en pensar en todo lo que está suponiendo la pandemia y la capacidad de adaptación de nuestros estudiantes y de las personas que van a salir al mundo laboral a trabajar en toda la situación que estamos viviendo. Lógicamente aceptamos la Agenda 2030, de hecho también lo ponéis en el título del proyecto, de lo local a la Agenda 2030, ¿no? La importancia de construir desde el ámbito más pequeño hacia el más general, ¿no? Nos han dado una agenda internacional que compartimos y que está compartida internacionalmente y nos falta ir bajándola a las diferentes instituciones, a los diferentes espacios, para poder hacerla realidad, porque si no conseguimos hacerla llegar hasta abajo, se habrá quedado simplemente en el tejado, ¿no? Con la agenda, las palabras, un lenguaje compartido, pero ahora tenemos mucho trabajo por delante para poderla bajar a la realidad y al día a día. Estamos trabajando y construyendo también en la universidad y repensando el término de la ciudadanía global, ¿no? Además, es verdad que viene ya muy apoyado desde todos los sitios, por ejemplo, en la LOMLOE, en la nueva ley de educación que se ha aprobado, pues ya si leemos el preámbulo aparece el término de ciudadanía global en varias ocasiones, con lo cual ya hay un compromiso desde los diferentes niveles educativos que lógicamente en la universidad pues tenemos que asumir y tenemos que aportar. Y además, si seguimos en esta línea educativa, la OCDE también ha incluido la competencia global entre sus pruebas internacionales, que como sabéis pues miden muchas veces matemáticas, lengua, etcétera, pero se ha añadido el tema de unas pruebas específicas para medir el nivel de compromiso con todos los retos que tenemos socialmente, ¿no? Y además me gustaría indicar que en España siempre estamos en los niveles más bajos en lengua, en matemáticas, que cuando miden ese tipo de competencias,
pero cuando nos miden en este tipo de competencias siempre estamos de la mitad para arriba, como ciudadanía comprometida. Con lo cual espero que con esta llegada de este nuevo parámetro pues sigamos así y que no nos quedemos solo en hablar y en pensar sobre las personas y los derechos y deberes, sino que vayamos poco a poco avanzando hacia esos términos que tienen que ver con la ciudadanía global y ese compromiso mucho más global. La universidad, ¿qué puede aportar a todo lo que estamos hablando, a la realidad en la que estamos hoy inmersos, ¿no? Bueno, pues yo creo que este gráfico es, a mí me hizo pensar cuando lo descubrí, es un libro que tiene una guía sobre los ODS y la universidad, y es verdad que fue un punto de partida para pensar qué podemos aportar y qué nos pueden aportar los ODS. Como os digo, para nosotros, si la Agenda 2030 se queda simplemente en papel y en un círculo de colores muy bonito que nos gusta muchísimo a todos, no estaremos avanzando para nada. Entonces tenemos que pensar muy bien como institución en este caso, qué podemos aportar y qué nos pueden aportar los ODS. Pues, ¿qué aportan las universidades a los ODS? Pues aportan cuatro puntos principales en los que profundizaré un poquito más adelante, que son proporcionar soluciones, conocimientos e ideas innovadoras. En las universidades, como sabéis, nos dedicamos a la investigación y a la innovación y a la búsqueda de soluciones para la sociedad también. Y en este punto, pues nosotros podemos ayudar y acompañar a las diferentes instituciones y a ese ámbito más local a construir y a pensar sobre cómo la agenda puede llegar a la realidad del día a día. Formar a los actuales y futuros ejecutores y responsables de implementar los ODS, para mí este es el punto clave. Nosotros como universidades nos debemos por y para nuestros estudiantes y nuestros futuros ciudadanos globales, y tenemos desde ya que asumir que ellos van a ser las personas que se van a encargar en la sociedad dentro de 4 años, los que acaban de llegar, de 3 años, los que ya estén en segundo, de ejecutar e implementar los ODS en su día a día, en las instituciones, en las empresas en las que estén, con lo cual tiene que ir calando, por lo menos como lluvia fina al menos, todo este tema para que luego, cuando sean profesionales, puedan ejecutarlo y pueda ser lo que está como referente en su día a día. Además, que sirvan de modelo sobre cómo apoyar e implementar los ODS en la gobernanza, en las políticas de gestión y la cultura universitaria. No quedarnos solo en la parte de la formación, sino ir más allá y que los ODS pues, estén en nuestros principios rectores cada vez que estamos ejecutando cualquier política de gestión. Y desarrollar liderazgos intersectoriales que orienten a los ODS. La universidad no podemos entendernos como un ente aislado, sino que tenemos que trabajar y colaborar con todas las asociaciones e instituciones de nuestro alrededor, porque si no estaremos ejecutando políticas e ideas completamente aisladas y fuera de la sociedad. ¿Y qué aportan los ODS a las universidades? Bueno, pues lógicamente se está aumentando la demanda de formación sobre los ODS, nos llegan constantemente propuestas, ideas y necesidades de formar en la agenda y en cada uno de los objetivos. Proporciona una definición globalmente aceptada y comprendida del concepto de una universidad responsable. Nos estaba costando definir qué era esto de una universidad responsable, pues ya con la agenda definida y aceptada por todos lo hemos tenido mucho más claro. Ofrecen un marco para mostrar el impacto de la universidad. Si somos capaces de vincular nuestras acciones y nuestra política a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pues podemos darle muchísimo más impacto a nuestras acciones. Genera una nueva fuente de financiación, puesto que ahora mismo desde organismos europeos se está invirtiendo en el desarrollo de políticas vinculadas a los ODS y fomentan la colaboración de nuevos socios, tanto externos como externos. Yo creo que es una oportunidad con ese último objetivo relacionado con las alianzas, que para mí para nada es el último, sino que creo que es el primero y que toca todos los objetivos, pues a través de esas alianzas podemos colaborar, crear y pensar sobre el mundo en el que vivimos. Concretamente, los 4 espacios de trabajo que tenemos las universidades con los ODS están vinculados con la educación, con la investigación, con la gestión y con el liderazgo social que tenemos que asumir también las universidades. Desde el punto de vista de la educación, pues llevar y encaminarnos a acciones relacionadas con la educación para el desarrollo sostenible, empleos para implementar los ODS, la creación de capacidades y movilizar e implicar a la juventud.
Para mí, lógicamente, este es uno de los puntos clave, como os decía antes. Si no conseguimos desde ahora a nuestros jóvenes hacerles entender todo lo que está pasando y que esta agenda es una realidad ya reconocida, pues será difícil que luego, cuando salgan al mundo laboral, puedan trabajarlo. Con lo cual, tenemos que trabajar todas esas capacidades y competencias relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Desde el punto de vista de la investigación, pues lógicamente tenemos que trabajar en la investigación sobre los ODS para hacerlos llegar, para poder medir, porque si no medimos lo que hacemos es muy difícil saber si estamos llegando a implementar o no cada uno de los retos que nos planteamos. Y desde el punto de vista de la investigación podemos ayudar eso, a medir y a saber en qué punto estamos y si estamos alcanzando los objetivos o no. Desde el punto de vista de la gestión y la gobernanza, tenemos que alinear e incluir sobre todo los ODS en nuestra rendición de cuentas, que vinculemos nuestras acciones y nuestros esfuerzos a saber si realmente estamos consiguiendo lo que nos estamos planteando o no. Desde el punto de vista del liderazgo social, pues lógicamente tenemos que asumir ya el compromiso público que tenemos como institución universitaria, como institución educativa, para poder desarrollar toda la agenda. Esta sería la parte de la Agenda 2030, ¿no? De nuestros compromisos y de hacia dónde deberíamos ir. Pero realmente nos planteamos cuatro fases para poder conseguir todos estos retos, que están relacionadas con, en primer lugar, hacer un mapeo de todo lo que se está realizando, porque a veces no somos ni siquiera conscientes de todo lo que se está haciendo en la universidad. Entonces, tener un mapeo claro de todas las acciones nos serviría para reconocernos como institución dentro de la agenda. Además, tenemos la oportunidad de desarrollar estas capacidades y liderazgo interno con los ODS, y de integrar, implementar e incorporar los ODS en todas nuestras estrategias, políticas y planes de universidad para encaminarnos hacia ello. Y por último, tener claro como un principio organizador, monitorizar, evaluar y comunicar todas las acciones relacionadas con los ODS. Como os digo, si al final no medimos y no somos capaces de rendir cuentas en función de cómo nuestras políticas y nuestras acciones se están relacionando con la agenda, pues obviamente se quedará como papel mojado. En relación a esto, os quería contar o hacer hincapié sobre un punto de partida en el que estamos en la universidad y sobre el que estamos reflexionando mucho, que es la igualdad de oportunidades relacionada con el género, ¿no? Obviamente, la universidad o es feminista y tiene la igualdad de oportunidades y la igualdad de género entre sus políticas, o no será universidad ni la haremos evolucionar, ¿no? Entonces, os quería hacer hincapié en este punto ya para un poco para la reflexión, ¿no? Para esos compromisos sobre la realidad de la situación de las universidades españolas en cuanto a la igualdad de género. Porque tenemos muchos retos por delante y me quería centrar en este. Mirad, en la universidad a día de hoy tenemos unos 20.000 estudiantes matriculados. Aquí tenéis 18.922 porque no están los estudiantes de doctorado matriculados, de los cuales en torno a 10.000 son mujeres que normalmente están en carreras relacionadas con la educación, con la formación del profesorado y en menor medida en ciencias y medicina. ¿Qué pasa con los hombres? Los hombres están asumiendo el liderazgo en todas las titulaciones que tienen que ver con ingeniería, en la escuela politécnica, con lo cual hay muchísimos más hombres definiendo el mundo al que nos enfrentamos digital que mujeres por el tipo de carreras y de estudios que están haciendo. Esto es a nivel nacional, el cuadro anterior era a nivel Universidad de Extremadura. A nivel nacional pasa exactamente lo mismo. En las carreras de ciencias sociales y jurídicas nos encontramos con un porcentaje de mujeres de 60 frente a 40 de los hombres, pero otra vez en ingeniería y arquitectura encontramos un porcentaje de mujeres del 25% frente al 75% de los hombres. Esto es lo que ocurre a nivel nacional. Entonces, como os digo, la reflexión hacia la que nos llevan, pues es que el próximo mundo y toda la construcción de ese mundo digital está siendo, puesto que los profesionales que se van a dedicar a todo el mundo de la ingeniería, está siendo muchísimo más masculina que femenina y deberíamos trabajar para dar ese salto.
Os pongo aquí una frase de Montserrat Calleja, de un movimiento de Alianza STEM, de las Mujeres por la Ciencia, del Día de las Mujeres por la Ciencia, que dice: el impacto para la sociedad de perder el talento femenino es muy alto. Sin perspectiva de mujeres, muchas cosas serían diferentes debido al sesgo y debemos actuar inmediatamente para cambiarlo. Lógicamente, uno de los retos que tenemos ahora mismo socialmente es invertir lo que está pasando en las carreras técnicas, en las carreras de ingeniería, para que ese sesgo y ese talento femenino no lo perdamos. Mirad lo que pasa en cuanto a las categorías del profesorado en la universidad. Aquí el catedrático de universidad es la categoría más alta, y como veis hay un sesgo enorme entre las mujeres, que son la barra naranja, y los hombres, que en este caso es la gris. Cuando se va llegando a las categorías más altas o más elevadas de la universidad, entre el profesorado pues se encuentra un sesgo bastante grande. Pero si hablamos también en cuanto a la investigación, también tenemos un sesgo grandísimo. La investigación también tiene ahora mismo nombre masculino mucho más que femenino, y tenemos que invertirlo. Y además, las políticas de gestión universitaria, en este caso también las están haciendo los hombres con un sesgo enorme, que es donde más se produce. Fijaros, el rector o rectora de las universidades a nivel nacional, el 92% son hombres y solo el 8% son mujeres. Las mujeres asumen los cargos inferiores al rector, en este caso, como veis, el 92% son hombres, solo el 8% tenemos mujeres rectoras. Pero en cambio, cuando llegamos al término justo inferior, que son los vicerrectores, se iguala muchísimo más la curva. Y en cuanto a los decanos de los diferentes centros universitarios, pasa exactamente lo mismo: el 71% son hombres, solo el 29% mujeres. Y cuando llegamos al cargo inferior, que son los vicedecanos o sus directores, pues como veis, la curva también se iguala. Esta es la realidad que tenemos en la Universidad de Extremadura. ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer? ¿Desde qué puntos de vista podemos trabajar para romper con alguno de estos problemas? Puesto que la universidad seremos una solución siempre y cuando vayamos caminando hacia ser muchísimo más igualitaria, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la cooperación al desarrollo, desde la acción solidaria que hacemos en la universidad? Bueno, pues tenemos tres frentes principales, que son la sensibilización o la concienciación ante todos los temas que hemos hablado, la formación, que podemos dar, podemos formar a los futuros ciudadanos, que ya lo son obviamente, pero los que van a ejercer su papel en los diferentes ámbitos profesionales, para que realmente sean ciudadanos globales con todas estas perspectivas en las que estáis trabajando en el proyecto, y también desde la investigación. Pero lógicamente tenemos también retos y tenemos que avanzar hacia los lugares en los que las mujeres vayamos asumiendo puestos de responsabilidad. Y nada más, ahora mismo tenemos este proyecto en marcha. Hablando un poco de la formación, pues creemos que es muy importante que no solo la formación técnica que asumen los estudiantes en su formación del día a día, en sus carreras, en sus grados que selecciona, se quede ahí, sino que vayamos un paso más allá. Para construir esta ciudadanía global y estos estudiantes comprometidos, necesitamos que se piense y se trabaje sobre competencias que están siendo muy importantes en el mundo, para el mundo. En este caso, en esta edición que hemos estado trabajando desde el año pasado, hemos estado trabajando con la perspectiva de género y ciudadanía global como una competencia que tienen que adquirir, con las competencias digitales, comportamiento ético y seguridad en la red, y con las técnicas y habilidades para la comunicación efectiva. Creemos que ahora mismo estamos en un punto en el que estas tres competencias y habilidades tienen que estar en el día a día y en la agenda de cualquier universidad para poder desarrollar y conseguir estos ciudadanos globales comprometidos con todos los retos que nos vienen, que ya hemos descubierto este año que no éramos capaces ni de pensar en los retos que nos podían venir, ¿no? Y por eso tenemos que estar preparados y tenemos que tener ciudadanos globales competentes para asumir cualquier reto.
Y nada más, dejo aquí mi intervención, dejo de compartir pantalla, esperar porque os he subido aquí. Rocío, perdona, pregunta Janet si todavía se está desarrollando el curso que estás comentando. Pues está terminando, estamos ya en la fase virtual de sesiones síncronas y está ya terminándose, pero sacaremos una nueva edición para el año que viene. Qué bien, qué interesante, ¿verdad? Ese curso también. Y por supuesto, tu ponencia, me parece muy importante analizar cuál es el papel que tiene la universidad y cuáles son los retos que se plantea. Y la verdad, muchas gracias por hacerlo desde ahí, por entender lo que el cambio hacia el que tiene que ir la universidad, pues será feminista o no será, y parte por visibilizar un poco cuáles son las desigualdades y los desequilibrios que se dan en una estructura que, bueno, también comparte muchos patrones que debemos ir transformando. Pues, disculpa, Gloria, disculpa un segundo, es que hay una pregunta también para Rocío y ya cerramos si queréis, con referente, está en el chat. Pregunta Yuri si es solo para estudiantes matriculados y matriculados actualmente, porque ella es exalumna. Sí, es solo para estudiantes matriculados. De todas maneras, Yuri, escríbeme a mi correo, que es rocioyuste@unex.es, ahora os lo pongo en el chat, y me escribís y vemos posibilidades, porque yo creo que si te interesa podríamos ver alguna opción para la próxima edición. Qué bien, muchas gracias. Pues Georgina Cortés, que como he comentado antes, tenemos la suerte de que esté aquí la directora de la Oficina de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Universidad de Extremadura, y nada, va a tomarse un tiempo para presentarnos la oficina. Bienvenida, Georgina, gracias. Georgina, perdona, mira, te tienes que activar el micro. Bueno, decía que muchísimas gracias primero a vosotros, a los organizadores, por dedicaros a estas tareas que son esenciales a mi modo de ver para transformar el mundo. En cuanto a la labor de la universidad, Rocío lo ha explicado muy bien y ha explicado los aspectos esenciales. Entonces, bueno, yo voy a ir en la misma línea, pero que no creo que no os voy a contar nada nuevo. En cualquier caso, que sepáis que podéis contar con la Universidad de Extremadura a través nuestro para lo que podáis necesitar. Os cuento un poquito. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Sí? Pues os cuento un poquito. Sí. A ver, ¿se ve? Todavía no. Está en ello. Vale, vale. Entonces, bueno, la Oficina de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Extremadura depende del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad y se ocupa de unas tareas que creo que son esenciales en los momentos actuales. ¿Vosotros ya podéis ver? No, creo que tienes que refrescar de alguna manera. Porque no se ve, Georgina. Igual es que no le he dado yo a compartir. Que eso puede ser. Ahora está estupendo. Yo soy bastante despistada. Perfecto. ¿Pero veis la presentación o veis...? No, tienes que elegir el PowerPoint. Ahora mismo vemos tu... Vale, vale. Entonces, espera que... Un momento. Me lo traigo para acá. Ahí. Perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto. Vale, estupendo. Entonces, hay la tarea que hacemos nosotros, la tarea que hacéis vosotros, desde luego con lo que ha hablado Gloria y con lo que ha hablado Rocío, queda plenamente justificada el tipo de cosas a las que nos dedicamos y la importante contribución que puede tener a las transformaciones sociales en las que estamos viviendo. En el momento actual, todas las tendencias de las últimas décadas es hacia las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión social se han ido acentuando. Y no solo por el contexto social del coronavirus, veníamos de una aceleración de la globalización neoliberal
teníamos en marcha la cuarta revolución industrial a partir de 2000, de la segunda década de los años 2000, con toda la transformación que lleva del empleo y de los modos de producir, de los modos de consumir, la reducción de empleo por efecto de la robotización, por efecto del Internet de las cosas. Todo este proceso que ya estaba produciendo transformaciones sociales en modo de pérdida de empleo, pérdida de calidad del empleo, se ha visto acentuado por la crisis ecológica, el calentamiento global en la que estamos inmersos y por el coronavirus, que ha venido a acelerar todos los procesos. Entonces, y todos los procesos en las consecuencias más nefastas, que son las pérdidas de empleo. Todas las revoluciones industriales han traído aparejadas en un primer momento una pérdida de calidad de la calidad del empleo, pero con el tiempo se han ido corrigiendo. No es el caso de la robotización o de la inteligencia artificial, que aunque nos puede mejorar mucho la vida, queda todavía por ver cómo se va a trasladar, cómo se va a compensar esa pérdida de empleo, esa pérdida de contribución que tiene el empleo para la educación, para la sanidad. Entonces, bueno, hay que articular mecanismos nuevos. Es un momento complicado, pero yo la verdad es que soy así como optimista de naturaleza, pienso que eso nos va a llevar a mejoras, que aunque pasemos un momento crítico, pues esa propia crisis es lo que nos va a llevar a buscar salidas buenas. Pero la realidad es que en el momento actual y después de la pandemia, el desarrollo humano ha retrocedido por primera vez desde 1990, según datos de Naciones Unidas, en este contexto. La universidad tiene compromiso de formar, concienciar, ayudar a la sociedad a resolver estos problemas sociales. ¿Qué nos parece? ¿Vale? ¿Puede contribuir la universidad a transformar el modelo de desarrollo a un modelo más ético, a un modelo más justo en términos de desarrollo económico, desarrollo social, de sostenibilidad en sus tres dimensiones económica, social y medioambiental? Casi seguro que todos vamos a decir que sí, ¿no? Si alguien no estuviera de acuerdo, sería la propia universidad. Tiene esto incorporado. Ya en los estatutos de la universidad, que son del año 73, en el artículo 2, tenía incorporado como que uno de los fines y de las contribuciones de la universidad a la sociedad era la cooperación al desarrollo. También en el artículo 231 habla de que la Universidad de Extremadura va a incentivar la realización de actividades y la participación en programas dentro de la cooperación para el desarrollo en sus tres ámbitos: docente, investigador, también en la ayuda humanitaria. Entonces, a tal fin, se creó en 2001 lo que actualmente es la Oficina de Cooperación, Cooperación Universitaria al Desarrollo y Acción Social, que está vinculada al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UNES. Inicialmente se llamaba Oficina de Cooperación al Desarrollo, luego ha ido cambiando de nombres, pero esencialmente es lo mismo, ¿vale? Es una oficina que ahora pues, se adapta a los tiempos actuales y a las estrategias actuales para tratar los temas de pobreza, de desigualdad, de los problemas medioambientales. Está vinculada al Vicerrectorado de Estudiantes porque también el Vicerrectorado de Estudiantes lleva los asuntos internacionales. Rocío es toda una heroína para mí porque tiene muchísimo trabajo y además lo saca adelante y bastante bien, en mi opinión. Está muy bien. Entonces, ahí está la oficina. ¿Y qué finalidad tiene esta oficina? Pues desarrollar acciones que puedan transformar, formar en los modelos de solidaridad, de justicia y de cooperación. Es decir, crear una cultura de cooperación, que es la base esencial
para transformar cualquier sociedad, porque al final los cambios importantes no vienen de arriba a abajo, sino que van de abajo arriba, y también en esa es de la forma en la que se trabaja, porque se trabaja promoviendo esos cambios de valores y promoviendo el compromiso y la colaboración en la participación social de la Universidad de Extremadura, no solo internamente, sino trasladando a otros colectivos sociales y entidades públicas o privadas. La vicerrectora y yo estamos hoy aquí dentro de esas políticas, ¿no? Dentro de este grupo, de este compromiso que tiene la universidad, que es apoyar a los trabajos que se hacen también fuera para contribuir en la sociedad, porque ese es también uno de los objetivos en este, de la Universidad de Extremadura y del vicerrectorado en, como funciones de la Oficina de Cooperación. La dedicación de la Oficina de Cooperación, como ya he explicado antes, Rocío, está en consonancia con los planteamientos de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo del sostenible. Iba a decir los del milenio, que soy un poco mayor y se me va a por dónde empezamos. Los objetivos de desarrollo sostenible son una continuación. Entonces, ¿qué son? Puesta en marcha de actividades de sensibilización sobre los problemas sociales que hay en el planeta, sobre las desigualdades, ¿qué planteamiento de desarrollo establecemos? ¿Establecemos un buen desarrollo, un desarrollo que se comprometa con mejorar la forma de vida de las personas, o lo medimos solo en términos económicos, donde cuanto más crecimiento económico, más riqueza, aunque eso no se traslade a la sociedad? No tendría mucho sentido que nos desarrollemos y no tratemos de mejorar la vida de las personas. Y eso forma parte también de la formación de personas que nosotros hacemos aquí, de la formación de profesionales que hacemos en la universidad. Las profesiones tienen que estar al servicio de los ciudadanos, al servicio de las personas. Entonces, favorecer la solidaridad de la comunidad universitaria, de la universidad con otras instituciones y los colectivos de nuestra región, de nuestro país y de todo el mundo, es decir, en relación con todo el mundo. Y para eso se fomentan actividades de formación educativa como este, tanto entre estudiantes como entre profesores o personal de administración y servicios, para que cada uno desde su faceta pueda contribuir en lo que le corresponde, porque para esto no hay clases ni hay jerarquías. Todo el mundo tiene que contribuir, puede contribuir y la verdad es que nos encontramos en la universidad con que hay muchas personas solidarias y muchas personas que tienen interés en transformar, y durante la pandemia lo hemos visto muchísimo, porque ha sido un momento muy crítico para todos y sin embargo ha habido una colaboración dentro de los distintos estamentos, dentro de cada estamento, pero entre todos estamentos, que ha hecho posible el compartir el conocimiento, el compartir lo que se iba descubriendo, el facilitar, el trabajar fuera de horas para que fuera posible la coordinación desde el propio, bueno, desde el vicerrectorado de estudiantes. Yo ya os hablo así como profesora, y esto no estaba dentro de la Oficina de Cooperación, pero yo tenía alumnos que no tenían internet y podían pedir simplemente escribiendo a la vicerrectora diciéndole que no tengo memoria de ordenador, que necesito un ordenador y no tengo una tablet, y se les ha facilitado. Yo ahora mismo tengo en clase dos alumnos que no tenían ordenador portátil para traer a clase, que no podemos ir a las aulas de informática para, como medida sanitaria, y estos alumnos tienen un ordenador facilitado. Y yo, ¿qué queréis que os diga? A mí eso me emociona muchísimo. Me gustaría que sea cada vez más estructural, para que no dependa de que la persona que esté de turno pueda decidir si lo hace o no lo hace. Los problemas analizados desde perspectivas críticas y transformadoras, nada de qué buenos somos y qué bien lo hacemos, sino que se analicen las conclusiones de las decisiones que tomamos, ¿no? No sé si os acordáis de la crisis, seguro que os acordáis, que todavía sufrimos las consecuencias de la crisis financiera del 2008, donde había informes técnicos de la Universidad de Yale, donde se decía
que se les daba buena catalogación, ¿cómo es que se, mira que soy economista? Pero los marchamos estos, los sellos de calidad, de fiabilidad, de financiera, bueno, pues ese no es el caso de, ahora mismo de la Universidad de Extremadura. Hay un compromiso crítico, se facilitan actividades de voluntariado, como ya os he dicho también, se busca una respuesta a problemas reales, en lo que os he dicho de los ordenadores, pero también otros tipos. Hay una acción social muy importante para personas que pueda tener algún problema que se pueda atender. Se buscan bastantes medidas. Hay cooperación con entidades nacionales e internacionales, con ONGs. Participamos en redes nacionales, supranacionales, de universidades, del ministerio, para fomentar la cooperación y para ver cómo se puede hacer tareas de sensibilización. Ya creo que ya me he extendido un poco. Existe un compromiso social en el que se pretende que la universidad tenga un comportamiento ejemplar, que haga de espejo para otras instituciones. Al final, la universidad también es una empresa, tiene empleados, no solo formamos, ¿no? Entonces, que el comportamiento de la universidad pueda servir de espejo para otras empresas que quieran hacerlo, o sea, que intentamos hacerlo bien. No quiere decir que lo hagamos bien en todo, pero porque siempre somos humanos, ¿no? Pero sí que hay una pretensión y de verdad que se está trabajando mucho. La universidad puede actuar como motor de desarrollo social, la educación es esencial para las sociedades. También se facilita el acceso económico. Sabéis que la matrícula se puede pagar hasta en 10 plazos. Cuando vino la crisis de 2008 y recortaron becas, se les daba vales de comida a alumnos que no habían cobrado la beca, y eso todavía pervive. Entonces, bueno, que la universidad esté bien conectada con la sociedad y, bueno, participamos en campañas de sensibilización, cursos, una manera de estar en contacto. Pues esta es las direcciones de la oficina de cooperación, pero vamos, también a través del vicerrectorado, que lo que necesitéis, y si lo tenemos nosotros, y si no, pues os pondremos en contacto con quien se os pueda ayudar, si se puede ayudar. Y yo por mí nada más, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, espero que os haya sido de utilidad. Y bueno, nada, estamos a vuestra disposición. Qué bien. Dejo de compartir pantalla, ¿vale? No creo que... Si encuentro cómo. Vale, perfecto. Ya lo hemos... Muchas gracias por tus aportaciones súper interesantes, Georgina, y muy bien de tiempo. Estamos ahí súper, súper bien de tiempo. Genial. Felicidades por todo el trabajo y por toda la intención que ponéis, porque realmente es así como se puede conseguir que esos cambios puedan llegar a ser estructurales y no, como también dices, que dependan de aquellas personas que estén con algún cargo en concreto, ¿no? Y que al final pues esas mejoras oscilen de 4 a 4 años. Eso pues la verdad no es lo que se quiere, ¿no? Es importante entender la universidad como ese espacio de creación de conocimiento, de un conocimiento situado que, por supuesto, pues haga entender a todas las personas que forman parte que están vinculadas y que hay una multidimensionalidad, ¿no? Para con la sociedad, etcétera. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si os apetece comentar alguna cosa, o si no podemos dar paso a Isma Cabello, que tenemos la suerte que esté aquí hoy con nosotras desde Granada. Es la coordinadora del área de educación para la ciudadanía global y emancipadora de mujeres en zona de conflicto. Y bueno, os dejo con ella. Hola, muchas gracias, Gloria. Bueno, buenos días a todas y a Chema, porque creo que, no sé, pero me parece que Chema es el único chico que nos acompaña hoy. Lo que hablaba, no, hay más chicos por ahí. Genial, pues a José Antonio también, a Jorge, a todas y a todos, ¿no? Pero estaba viendo por aquí lo feminizado que sigue siendo también la solidaridad, ¿no? Así que buenos días a todas las personas que nos acompañan.
Gracias Gloria, gracias Victoria, gracias Rocío y a Georgina, porque realmente creemos, nos han expuesto un poco desde una mirada crítica, ¿no? También, y eso se agradece muchísimo, el estado, ¿no?, de la situación en el ámbito académico, en la universidad, a la vez que las apuestas por agendas internacionales que compartimos también desde los movimientos sociales y desde la ONGD. Y yo voy a ser muy breve porque creo que lo más interesante es luego exponeros quizás los resultados del proyecto en el que se enmarca esta sesión, que es el proyecto de Tejiendo Ciudadanía Global. Yo agradezco a Rocío que haya destacado el título, porque lo compartimos cuando lo diagnosticamos y lo diseñamos, pues realmente intentamos que los conceptos, ¿no?, o sea, que están cargados de contenido, y creemos que estos contenidos son transformadores también en sí mismos. Entonces, el hecho de tejer es una actividad muy feminizada también, ¿no? O sea, muy del ámbito doméstico, muy del ámbito del cuidado, ¿no? Y tejer viene a ser enlazar hilos, ¿no? Enlazar la urdimbre, ¿no? Y a nosotros nos gusta, desde Mujeres en Zona de Conflicto, un poco exponer cuáles son los hilos, ¿no? Cuáles son esos tejidos que utilizamos, que procuramos que se crucen, porque la realidad nos devuelve que no es tan común como pensamos que se entrelacen. Y es que en Mujeres en Zona de Conflicto trabajamos desde la agenda feminista, desde el posicionamiento del movimiento de mujeres feministas a nivel global, y los otros hilos que cruzamos es este marco teórico enjuiciado por la práctica. Yo creo que Georgina lo ha dicho muy bien, cómo las transformaciones vienen de abajo hacia arriba también, ¿no? O sea, pues este marco teórico que tú también has señalado, Rocío, que es el ámbito de la educación para la ciudadanía global y emancipadora. Pues en este marco, el marco de la ciudadanía global es un marco que han desarrollado las ONGDs, es decir, a las entidades que trabajan ese modelo de desarrollo, ¿no? Ese modelo de desarrollo frente a un desarrollo centrado, ¿no?, exclusivamente en la economía, ¿no? Lo ha dicho también Georgina, a una propuesta de un desarrollo diferente, ¿no? De un desarrollo centrado en las necesidades de las personas, ¿no? Un desarrollo centrado en humano y un desarrollo que sea sostenible. Pero yo vengo un poco, antes de exponer ese decálogo que ha sido uno de los resultados de este proyecto, a problematizar un poquito más los términos, ¿no? A problematizar el término de ciudadanía global, a problematizar el término del tecnicismo, ¿no? De cómo empleamos qué queremos decir cuando empleamos el género. No es exactamente igual que desde el posicionamiento. El género es una categoría social de análisis con un marco metodológico que creemos que es fundamental y esencial, ¿no?, para diagnosticar la realidad en la que queremos intervenir. Pero también queremos un poco poner en valor que el feminismo es algo más, ¿no?, que una herramienta, ¿no? El feminismo es un movimiento social, es una conciencia crítica, ¿no?, y que no deja de repreguntarse y de problematizar la realidad para poder transformarla. Entonces, dentro de este tejido sí me gustaría un poco problematizar esto, problematizar el concepto de qué educación para qué desarrollo, qué cooperación para qué desarrollo, ¿no? Entonces, nosotras trabajamos, no sé si yo también puedo compartir pantalla, ¿Chema? Sí, vale, sin problema. Muy bien, gracias. Ahora mira, aprovecho que en compartir pantallas, perdón. Isma, perdón, sí. aprovecho que me he metido sin querer. Es que había una mano levantada que es Amanda. No sé si Amanda, no te he visto, lo siento mucho. La pregunta es relevante referente a Rocío y a Georgina. Lo digo porque ellas se tienen que ir por si... Ah, sí. Si lo quiere hacer. Es que no te he visto, perdóname. Sí, serían cosas concretas respecto a la universidad. Se incidía mucho en que la universidad tiene que ser
sobre todo ejemplo tanto de transformación como de capacitación. Y sí que es verdad que en la Universidad de Extremadura todavía no existe un protocolo contra las violencias machistas, racistas y capacitistas. Y conocemos casos, tanto de profesorado como de alumnado, en los que ha habido acoso sexual o violencia machista por parte de estas personas, tanto hacia otro profesorado como alumnado. ¿Hay alguna vía de cara a poner en práctica estos objetivos que nos marcamos, o sea, de aterrizarlos a nivel práctico en la universidad? Muchísimas gracias, Amanda, por tu pregunta. Sí, tenemos, como supongo que conocerás, hay una oficina para la igualdad que la coordina Silvia y se está trabajando con este tema, con el tema de los protocolos. Como sabéis, los protocolos, cualquier situación de acoso que se viva, lo que tiene que ser es denunciada, por supuesto, ante la universidad, si se produce en el ámbito universitario, en este caso ante el rector, y luego en el ámbito judicial, puesto que nosotros no tenemos ninguna forma de actuar si el ámbito judicial no entra en este caso, ¿no? Cuando hay una sentencia y tenemos que ejecutar, pues es el propio, dentro de la propia sentencia, la que nos dice cómo tenemos que actuar, ¿no? Entonces, ahí se está trabajando con el tema de protocolos y, lógicamente, cualquier estudiante ante cualquier circunstancia que se sienta acosado tiene que acudir en primer lugar siempre al rector y ponerlo en conocimiento del rector, que es la persona que puede actuar y puede iniciar cualquier tipo de proceso o procedimiento. Esa es la primera acción que hay que hacer siempre ante cualquier circunstancia. No sé si, muy buena pregunta. Pero hay una cosa que también para, eso con respecto a los alumnos, pero también hay dentro de la prevención de riesgos laborales, el servicio de prevención, hay una comisión de acoso que trata los casos de acoso. Y entre docentes en ese caso. Entre docentes o entre PAS, para el personal de la universidad, o sea que están cubiertas las dos facetas. Lleva ya unos años, lleva 2 o 3 años, o a lo mejor más. No sé si muchas gracias, Rocío, Georgina, la compañera que ha hecho la pregunta, ¿tiene algo que decir o alguna otra pregunta? Amanda. No, nada, solo agradecerles la respuesta y nada, que espero que poco a poco vaya funcionando mejor lo que son las actuaciones respecto a estas temáticas y vayamos avanzando. Y nada, eso, pues muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti, Amanda. Muchas gracias, Amanda. Y realmente de lo que has planteado es de lo que estamos hablando, ¿no? Que ya también lo ha dicho Rocío, o sea, o la universidad es feminista o no va a ser una universidad útil, ¿no? Y esto parte de un posicionamiento, de una toma de conciencia y de una agenda de la que tenemos que partir y que tenemos que implementar, ¿no? Entonces, fijaros que lo que venía yo compartiendo con vosotras es que dentro de este tejido pensamos que es muy más común, quizás determinados colectivos pensamos que es muy común que las ONGs que trabajan en desarrollo compartan la agenda feminista o se crucen con la agenda feminista, pero esto no siempre pasa, ¿no? Entonces, y muchas veces la universidad también, hay grupos de personas que están haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Porque desde abajo, ¿no?, se empiecen a visibilizar, a incorporar y a actuar desde también de esos aprendizajes, ¿no?, y desde esa participación y construcción de la mitad de la población a todos los ámbitos de conocimiento, que somos la mitad de la población. O sea, no es nada baladí, ¿no? Y aún así sigue habiendo muchísima resistencia. Muchísima resistencia en la sociedad en su conjunto y podríamos detenernos a analizarlas, ¿no? ¿Cuáles son las resistencias de las estructuras? ¿Cuáles son las resistencias de los colectivos, de los grupos, de los individuos, de las personas a modo individual? Y este es el trabajo que intenta deconstruir y desmontar, ¿no?, el feminismo, que llevamos ya más de 300 años. O sea, cuando se habla de la historia del feminismo se habla de una genealogía
de 300 años, ¿no? Se dice que el feminismo es una hija no querida de la Ilustración, ¿no? De la Revolución Francesa, ¿no? Y aquí seguimos en el siglo XXI, pues todavía con esos sesgos y esas brechas de género que Rocío nos ha devuelto en el marco del ámbito académico de la universidad, pero que también podemos devolver esa brecha brutal a nivel global dentro, si hablamos de un desarrollo humano, y los informes nos siguen devolviendo que más del 70% de las personas pobres del mundo son mujeres, que más de dos terceras partes de las personas que no tienen acceso y no saben leer ni escribir son mujeres, y suma y sigue. Podría hablar de datos de violencia, de datos de acceso a los recursos, de recursos básicos, ¿no? O sea, como un recurso básico de la tierra del mundo está en un 99% en manos de los hombres, ¿no? Entonces, todos estos datos lo que nos devuelven que aún persiste y permanece una brecha enorme, enorme de desigualdad. Y el feminismo lleva todos estos años trabajando para erradicar esa brecha, dar, proponer soluciones, proponer alternativas, proponer agenda. Habéis hablado de la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Georgina, no eres tan mayor que nos lleva a la agenda del milenio, ¿no? Pero vámonos un poquito más hacia atrás y vamos a hablar de otras agendas, como es la declaración de Beijing, ¿no? De 1995, una de las de la declaración de la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres, una de las agendas más transformadoras, ¿no? Y más transgresoras de las que se ha dado, ¿no? Digamos que luego la ODS, para nosotras, desde la mirada de la ONG de feminista, es una agenda en tanto en cuanto descafeinada, ¿no? Un poquito descafeinada con respecto a otras agendas internacionales que son más transgresoras, ¿no? Y seguimos siendo críticas como las agendas feministas no permean y no se cruzan con otras agendas de desarrollo, ¿no? Y uno de los retos que nos enseña justamente esta educación para la ciudadanía global es justamente la de trabajar con redes y con alianzas pluridiversas para construir comunidad. Entonces, desde Mujeres en Zona de Conflicto, este es el proceso que pretendemos impulsar, ¿no? Desde tejiendo esa ciudadanía global, desde el paradigma y desde las pedagogías y la agenda feminista, con un modelo de desarrollo que ponemos también en crisis, ¿no? En crisis nuestras propias prácticas. He dicho de qué cooperación para qué desarrollo estamos trabajando o qué educación para qué desarrollo estamos trabajando. Bueno, nosotras nos movemos en el marco de lo que habéis nombrado como educación para la ciudadanía global y emancipadora. El tema de la ciudadanía global es un tema que se encaja como un guante con este objetivo del feminismo, que es la de trabajar una corriente de pensamiento y un movimiento social que lo que quiere es trabajar y defender la igualdad de derechos, de oportunidades y de trato entre todas las personas, entre hombres y mujeres. Cuando establecemos estos tres niveles, la verdad que teníamos que, nos parece muy revelador que los tres niveles tenemos que trabajarlos de forma simultánea y paralela. Es decir, existe un marco de derechos, ¿no?, que aún no es igualitario para todas las personas del planeta, ¿eh? Y muchas veces los marcos de derechos son fundamentales y ha sido a lo largo de la historia del feminismo uno de los objetivos clave. Es decir, mientras no haya, exista el derecho a la educación, el derecho al voto, el derecho, pues realmente no hemos podido, la mitad de la población, acceder, ¿no?, al disfrutar de determinados derechos. Esto sigue siendo una lucha muy grande también a nivel global. Hay muchos territorios, muchos países en los que la brecha de desigualdad de derechos entre hombres y mujeres sigue siendo brutal. Por eso sigue siendo necesario promover, impulsar cambios legislativos en los que las mujeres realmente tengan acceso y disfrute de pleno derecho como ciudadanas, sin ser
tutelada ni ser ciudadana de segunda. Es el marco de los derechos, pero luego vamos a aterrizar en otro marco más local y más cercano, como el de las oportunidades. Realmente tendríamos un poco que desmenuzar, investigar, indagar por qué sigue siendo, por qué frente supuestamente al mismo derecho de acceso de hombres y mujeres, como ha explicado Rocío, determinados campos de conocimiento, ¿por qué sigue habiendo esa brecha? ¿Por qué las mujeres seguimos accediendo, por poner un ejemplo, al ámbito universitario en contenido más relacionado con, digamos, los cuidados, ¿no? Como es la educación, y por qué existe esa brecha en contenidos académicos y formaciones más relacionados con lo productivo, con lo científico, ¿no? con la innovación. Eso sería interesante. Entonces, ¿dónde está el sesgo? ¿Dónde está el sesgo y cuáles son las causas de ese sesgo, ¿no? A lo mejor ahí encontramos una desigualdad de oportunidades, ¿no? Y un plano esencial, fundamental para poder realmente transformar la sociedad y transformar las desigualdades, es el plano del trato, la igualdad de trato. Mientras la construcción de género sea una construcción basada en relaciones de poder desigual y asimétricas, mientras haya una mitad de la población que se considere superior o esté educada bajo la ley del dominio, mientras nosotras nos educan en la ley del agrado, en la ley del cuidado, mientras hay una mitad de la población que goce del privilegio de considerar a sus compañeras como ciudadanas de segundo, posesiones, objetos de consumo, realmente no habrá una igualdad de trato. El género tiene un componente fundamental relacional, y eso se establece con relaciones de poder jerárquica, discriminatoria y sobre todo relaciones de poder que en muchas ocasiones se ejercen con violencia. Esto es lo que intentamos deconstruir y desmontar. Entonces, el feminismo constituye eso, una forma diferente total de entender el mundo, de entender las relaciones de poder y de entender las estructuras, de analizar las estructuras sociales, culturales, económicas que sostienen y que mantienen esta desigualdad. Claro, por eso es tan incómodo. El feminismo es incómodo. A las estructuras establecidas del sistema le resulta incómodo la agenda feminista. ¿Por qué? Porque cuestiona ese orden económico, ese orden político y ese orden que genera desigualdades. Y es un orden globalizado. Esto es un orden globalizado. Por eso se nos cruza el tema de ciudadanía global. Me ha parecido ver en una diapositiva de Rocío, ha expuesto, y yo lo comparto, cualquier proceso educativo que se llame de ciudadanía global o emancipador, digamos, puede pasar por estas dimensiones. Imaginaros en un proceso, ¿no?, de un grupo colectivo en el que primero hay una fase de sensibilización, ¿no? Es decir, pero para nosotras la sensibilización tiene que ver con la toma de conciencia. Si tú no tomas de conciencia de las opresiones que te atraviesan, ¿no?, y de la empatía con las opresiones de otros colectivos, ¿no?, realmente el proceso de sensibilización resulta, se nos queda descafeinado igualmente, ¿no? O sea, no nos gusta, dentro del marco de la ciudadanía global, también tenemos que conocer qué otros enfoques educativos coexisten, conviven, para decantarnos por qué modelo de educación transformadora queremos. Porque si es solamente no confundamos una educación transformadora con una campaña de sensibilización en la que, ay sí, estoy muy sensibilizada. Y bueno, ¿y qué? ¿Qué hacemos con tu sensibilización? A mí una vez me dijo en un determinado, sí, las de los proyectos de sensibilidad, me dijo, no me dijo una, no voy a decir quién, ¿no? Ah, sí, es que son muy bonitos los proyectos de sensibilidad. Digo, no, que esto no es una novela de Jane Austen. Es decir,
que entonces fijaros, ¿no? Todavía nos queda mucho que trabajar por realmente entender y apropiarnos de lo que queremos decir y cómo queremos trabajar en un proceso de ciudadanía global que sea emancipador. Y esto tiene, y el componente más importante de un proceso de ciudadanía global es la acción, la transformación. Todo lo previo tiene que ir dirigido, orientado hacia que realmente hagamos una incidencia y una transformación real. Es decir, la sensibilización, obviamente, hasta que tú no tomas conciencia, hasta que tú no te apropias realmente, la toma de conciencia de género es como la toma de conciencia de clase. A mí me gustaría que todas las compañeras y compañeros que estemos aquí, pues en algún momento hemos tomado conciencia de género seguro, ¿eh? Porque dijimos, oye, pues mira, la verdad que pues yo como chico, yo como chica, pues en un momento de mi niñez o de mi adolescencia, ¿no? Yo ya empecé a percibir, ¿no? Y a ver que la sociedad me devolvía una lectura que difiere de la de mi compañero o la de mi otra compañera, ¿no? O sea, cómo te lee la sociedad, cómo te socializa, ¿no? Y cómo te da mandatos, ¿no? Te va dando mandatos para que te comportes de determinada manera, hagas determinadas cosas, tengas miedo para hacer otras. Y todo esto es la toma de conciencia de género. Esto no nos podemos detener mucho porque si no robo tiempo, ¿no? Pues bueno, no podemos transformar las cosas hasta que no tomemos conciencia real, ¿no? Y de cuáles son las causas de esta desigualdad. El otro componente que tiene una educación transformadora, obviamente es un proceso educativo, pero tiene que ser un proceso educativo útil. Quiero decir, ¿no? En realidad lo que estamos es intentando generar una educación crítica, ¿eh? Y una educación con un contenido útil orientado a la transformación. Y ahí tenemos que poner también el acento, ¿no? La formación es importante, pero la formación, ¿para qué la queremos? La queremos realmente para transformar las cosas, que tenga una utilidad. Fundamental el proceso también de investigación, y fijaros ahí en la academia el campo, ¿no? que tan amplio. Pero bueno, no solo la academia, tenéis que problematizar también los contenidos, ¿no? Los contenidos, los currículum que la academia imparte. Hay que problematizarlo y hay que ponerlo en crisis, ¿no? Porque rara vez están permeados, ¿no? Por otros conocimientos, por otros aprendizajes que se han desarrollado en otros territorios, desde otros cuerpos, desde otras miradas, ¿no? Y sobre todo el aprendizaje y la aportación de los conocimientos de las mujeres y de los conocimientos que proponen los movimientos feministas. ¿Por qué? Porque la academia no deja de ser también un reflejo de la sociedad, ¿no? Y un reflejo en el que está estructuras que sostienen la desigualdad social, pues también se emplean, quiero decir, reconocen a la academia como una institución reproductora, ¿eh? y que perpetúa pues todo el conocimiento capitalista, hegemónico, etcétera, que justamente queremos transformar, ¿no? Y yo creo que ahora mismo pues, hay un gran número de estudiantes que problematiza, ¿no? También el conocimiento académico. A nosotras nos llama mucho la atención que seguimos yendo a muchas formaciones y el alumnado no ha oído hablar, ¿no? En toda su formación no ha oído hablar, de verdad. Dice, es que a mí esto no me lo cuentan, no me lo enseñan. Entonces, su acercamiento y su aproximación al feminismo, por ejemplo, viene desde el ámbito más asociativo. Ahora, ¿que las cosas se están transformando? Se están transformando. Claro que sí, se están transformando. Y hay grupos de trabajo y alianzas clave en el marco de la universidad, pues como pueden ser nuestras dos compañeras de hoy, ¿no? Rocío y Georgina. Pero tenemos que seguir, ¿no?, invirtiendo esa brecha de catedráticos y de mujeres, ¿no? Y problemas. Y esto viene de abajo, como ha dicho Georgina, que el estudiante, la estudiante, problematice también ese conocimiento. Y por último, lo de la investigación, por eso, tiene que ir de la mano de generar
sujetos políticos, todas las personas, que es lo que intenta generar una educación transformadora, ¿eh? Y una educación desde el marco de ciudadanía global. Sujetos políticos, sujetos críticos, todas las personas somos sujetos transformadores y sujetos políticos. En nuestras decisiones, ¿no? En nuestras decisiones más cotidianas, en nuestras acciones, ¿no? En los modelos de relaciones que establecemos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras. Si hay algo que al feminismo debe de ser estricto, es en la coherencia entre el discurso y la práctica, porque si no somos coherentes, si hablamos de un feminismo de trenzar redes, de alianza, de horizontalidad en la toma de decisiones, de participación, si no somos coherentes, apague y vámonos, ¿eh? Para reproducir los modos del patriarcado, para eso ya tenemos tiempo, ¿no? Y espacio. Bien, entonces, lo del empoderamiento tiene que ver con la emancipación, ¿no? Empoderarse es eso, tomar esa conciencia de que tú eres un sujeto que transforma la realidad, ¿no? Y la ciudadanía global nos viene a decir que todas las personas son ciudadanas del mundo, ¿no? Que ninguna persona es ilegal, ¿eh? Que todas las personas podemos transformar nuestra realidad y tenemos capacidad y agenda de transformación. ¿Eh? Muchas veces el imaginario que nos construye, ese imaginario que decían a veces de la educación para el desarrollo, ¿no? Se cambió el término a ciudadanía global para dejar ya ese modelo de norte y sur. Estamos hablando de un sur global. Estamos hablando de un sur global. Ya hay pobreza en las circunvalaciones de nuestra ciudad. Encontramos bolsa y núcleo de pobreza y de personas en situación de vulnerabilidad, no hace falta irse a Etiopía. ¿Eh? ¿Bien? Y entonces, esto es lo que estamos hablando, ¿no? De toda la interconexión, hay que entender la interconexión de las problemáticas globales para entender lo que pasa en nuestro barrio, ¿no? Y empezar a transformar nuestro barrio desde esa mirada global. Y lo que os he dicho, la última fase, la fase donde hay que poner más acento, más relevante y más importante de la educación emancipadora para la ciudadanía global, son prácticas transformadoras alternativas. Eso es realmente el objetivo nuestro, ¿eh? Así que cuando nos involucramos en un proceso, porque es proceso, claro, que nos encontramos como resistencia, el cortoplacismo de la realidad. El cortoplacismo de toda esta arquitectura también de la ayuda, ¿no? De la ayuda oficial al desarrollo. Todo es a 4 años, bueno, y a 4 es mucho, ¿no? O todo es para 10 meses y venga, otra cosa. Estamos hablando de prácticas transformadoras a medio y largo plazo. Entonces tenemos que revertir ese cortoplacismo, tenemos que revertir sobre qué pivota los procesos o los proyectos educativos institucionales, ¿no? Que vienen a reflejar, pues eso, el individualismo, la competitividad, toda esa columnas de valores sobre las que se sostiene el capitalismo, son lo que tenemos que invertir, ¿no? Y la academia, desde luego, y todos y todas vosotras, es un factor clave para hacerlo. Bueno, pues yo no me quiero enrollar mucho más porque es lo que quería compartir, un poco el problematizar el marco desde el que intentamos trabajar de mujeres en zona de conflicto, con nuestras contradicciones, ¿eh? Todas las, como personas y como colectivo, tenemos contradicciones, el caso es ser conscientes, ¿no? De ellas para poder abordarla y transformarla. Y este proyecto, que ahora le voy a pasar la palabra a Chema y a Gloria para que os devuelvan ese decálogo final, ese resultado final, ¿no? Esa clave, ¿no? Que agentes extremeños transformadores, no solamente de ONGD, de asociaciones, sino también de colectivos de arte, ¿no? De arte que son fundamentales, ¿no? O sea, cómo realmente pues hemos intentado trenzar redes para dotarnos, ¿no? Y apropiarnos de otro aprendizaje, dotarnos de TICs, de instrumentos, ¿no? Que además hagan todo este proceso pues realmente amable, incluso divertido, te diría, ¿vale? Así que, bueno, me callo ya. Si alguien luego tiene una pregunta, pues ponemos
en cuestión. Muchas gracias por vuestra atención y le paso la palabra a Gloria. Muchas gracias, Inma, a ti por tu aportación, por dejar pues muy claro las intenciones que tenemos desde el área de educación de mujeres en zona de conflicto y toda la importancia de esas transversales, ¿no? Y también de hacerlo desde esa honestidad, de afirmar que evidentemente pues también estamos en un proceso orgánico y la intención es todo el rato pues mejorar y reflexionar sobre qué cuestiones queremos modificar, ¿no? Con el objetivo siempre de pues eso, de promover esos sujetos críticos que queremos ser, yo por lo menos, para transformar la realidad en la que me muevo. Tenemos media hora, nos queda media hora. Muchas gracias, Pamela, perdona, es que ha hecho un comentario súper bonito. Ah, sí, a ver, no lo he leído. Le quiero dar las gracias. Ay, qué bien. Qué bien, Pamela, saberte por aquí otra vez. Iba a poner, no sé si te parece bien, tenemos ahí las conclusiones y ayer me las estaba viendo para refrescarme ahí algunas cosas y me reí mucho contigo, Pamela, y conmigo. Aporto una cuestión a lo que ha dicho Pamela. Es que lo hemos comentado en el chat, pero lo hago así en comentario. Estamos grabando el webinar, intentaremos ponerlo, dejarlo subido cuando podamos, porque hay que editarlo y demás. Lo digo porque tanto el comentario que ha hecho Pamela también está relacionado con un comentario que ha hecho Georgina, ¿no? Que le ha dado pena en no poder quedarse porque estaba en este sentido. Os lo digo porque os haremos llegar, dando un poco de paciencia, pero haremos llegar esto para que recuperéis pues la interesante participación de Rocío, la de Georgina y bueno, la de Inma, que no le podemos decir otra cosa, es que en fin, que lo sepáis, sí, simplemente lo he comentado en el foro, pero que lo en el chat, pero que lo tenemos aquí abierto. Perdona, Gloria, que era simplemente por eso. Nada. Estaba diciendo que tenemos como media hora, nos queda media hora y podemos dejar un espacio, pues si os parece bien, de unos 15 minutos al final, porque muchas de las personas que estáis aquí hoy, pues habéis formado parte de alguno de los cursos online o incluso de los cuatro. Entonces, pues estaría bien que podamos compartir un poco sensaciones y demás. Y no sé, Chema, si te parece bien, comparto o compartes pantalla, como quieras. Vale, pues le como, doy como a... guste. ¿Quieres compartirla tú? Venga, le doy a compartir pantalla. Vale, un segundín. Y luego, si os parece bien, podemos poner el enlace podemos compartir los enlaces de todos los resultados que hemos tenido en el proyecto. Voy a poner en el chat, la dirección de la página, ¿vale? Que es lo que estás poniendo tú. Ah, qué bien. Pues este ha sido nuestro, digamos, como un proyecto piloto en la academia de MZC, la academia online, pero que ya llevaba detrás, pues tiene un montón de años y de trabajo en la formación online en el aula virtual de MZC, que bueno, pues que gestiona maravillosamente bien Chema. Y esta ha sido, bueno, la hemos iniciado para el proyecto en concreto de la EXPID, el de Tejiendo Ciudadanía, y aquí es donde hemos desarrollado los cuatro bloques principales de estos cursos formativos. Este de buenas prácticas para trabajar migraciones y trata de seres humanos ha estado dinamizado por Ausi León y por Carmen Olmedo, que finalizó este lunes pasado, y ahora estamos en proceso, bueno, pues de corregir los trabajos finales y demás. Y digo esto porque todas nuestras formaciones online y toda la parte formativa, bueno, pues no se queda en una parte teórica, sino, como bien decía Isma, pues hay que aplicar esos cambios, ¿no? Hay que ser coherentes y éticas. Entonces, pues siempre hay una propuesta práctica por parte del alumnado para que pueda haber, pues, realmente un feedback sobre cómo aterrizar todas esas partes teóricas en el día a día, ¿no? Y bueno, iniciamos arrancamos esta formación online con el curso de pedagogía feminista que dinamizó Paloma Tosar y que los contenidos, bueno, pues fueron desde la coeducación en igualdad hasta, bueno, las pedagogías feministas y las habilidades docentes que pueden aplicarse dentro del aula y que deben aplicarse dentro del aula, ¿no? Después seguimos con el de activismo para una ciudadanía global,
que lo dinamizó María Bris, que creo que muchas ya la conocéis, que tiene un personaje que se llama Brisa. Vibrisa ha hecho ahora un canal de YouTube, perdón, ella se llama Brígida Fornicio, y si no la habéis visto, pues no tiene ningún desperdicio, te echas unas risas brutales. Y bueno, analizamos el poder del arte, en concreto del clown y del teatro social, en cuanto a elemento o instrumento para la transformación social y para generar ese pensamiento crítico que lo entendemos como el motor para el cambio, ¿no? Después, pues, seguimos con el curso de comunicación transformadora para una ciudadanía global. Y bueno, si alguien, Chema, si quieres comentar alguna cosilla o así, eso, que yo pillo carrerilla y no me callo, pero si queréis comentar lo que sea. Vale, el de comunicación transformadora, pues, estuvo a cargo de Patricia Simón, que es una periodista freelance, experta, feminista, y que hace un trabajo muy bueno. Y personalmente a mí me pareció súper interesante tomar conciencia como consumidora que soy de información y cuáles son las repercusiones que tiene que yo como consumidora no exija o no demande una información y una comunicación que esté libre de sesgos de género, libre de una comunicación, pues, que está racializada o que somete o que es una comunicación violenta, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante poder abordar todos estos temas enmarcados dentro de este gran ámbito y de este gran reto que es el de la educación emancipadora. Y después... a ver, perdón, que me sale arriba lo de la pantallita. Vale. Después hicimos el encuentro de Tejiendo Ciudadanía. Hola, mamen, que te he visto por ahí ahora. Tejiendo Ciudadanía, que, bueno, pues escuchamos la experiencia viva de cuatro mujeres maravillosas. Entre ellas estaba Isma y tres personas también expertas. Estaba María Bris, Maje Arnal y Angie Amaya, que nos trajeron, pues, todo su recorrido como payasas y como bufonas, en definitiva como artistas, ¿no? Y cómo provoca sus espectáculos a ciertos cambios que ellas se proponen, ¿no? Y en este enlace, pues, tenemos todos los vídeos, y aquí lo más interesante de todo es que luego nos quedamos, nos juntamos y en pequeñas salas dentro del Zoom y creamos lo que hemos citado ya en varios momentos aquí, que es el decálogo de claves para una ciudadanía global. Y la verdad es que está narrado de una manera muy, muy atractiva. Ahora estamos trabajando en hacerle también una narrativa visual, o sea que dentro de poquito os vamos a compartir este decálogo en otra versión. Y bueno, hay cositas que... Este es un producto... de las, creo que fueron, estuvimos reunidas unas 60 y pico personas, pues que después de compartirnos como estamos haciendo hoy, tuvimos un tiempo para reflexionar y para aterrizar cuáles son, digamos, las líneas rojas que queremos marcar en ese mundo que deseamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces hay cositas como, si este mundo no te gusta y lo quieres transformar, aquí pensamos que arte y humor deberías combinar. Esta es solo una clave de otras muchas que vendrán. Aquí te las presentamos, no te dejes abrumar. Y bueno, pues a modo de decálogo hicimos exactamente 10, pero son muy interesantes y si os parece bien, no sé si os apetece que leamos aquí ahora alguna más o... Vamos a dejar el enlace en la página de todo esto. Vamos, ahora cuando deje compartir, que no puedo hacerlo, vamos a dejar en el chat el enlace a la página para que todo esto, todo este material luego lo podáis consultar y revisar y demás, ¿no? Venga, pues sí, hacemos más. Como quiera, y, como quiera. Sí, sí, me parece genial. Y luego, a ver, es que me sale aquí todo el rato lo de la pantalla y no puedo... Vale. Pero todos, cada uno de los tics, ¿no? O sea, están cargados de contenido y de contenido transformador. Este, no sé, iba a leer el que tenía, Gloria, ponlo otra vez, anda. A ver, es que bueno, que lo habréis leído, pero bueno, es para que, primero, la gracia y el arte de hacerlo con rima, que esto es ya como, ¿no? Pero bueno, es que forma parte también de lo popular, ¿no? O sea, de todo ese aprendizaje popular de las mujeres, de las madres,
del romance, de la transmisión oral, ¿no? Fíjate, en tiempo ahora de WhatsApp y de tonterías, sino historias de estas, ¿no? También el recuperar toda esa tradición oral, ¿no? Que se pegaba, ¿no? Como con ese ritmito del romancero, del cancionero, ¿no? Y aquí dice, como no es tarea sencilla, es bueno que a tus compañeras, mejilla con mejilla, con calma te unieras, hablemos de nuestros problemas, y así de esa manera lo explico con este tema y otros poemas. Ten claro que lo personal es político. Esto está cargadísimo de contenido, hablamos de contenido y de agenda feminista, el tema del proceso de empoderamiento. O sea, el proceso de empoderamiento primero es personal, luego es colectivo y luego es global, ¿no? Es un poder para, un poder propio, un poder junto a y un poder para. Esas son las tres fases de un proceso de empoderamiento y está perfectamente resumido en esta mini coplilla, ¿eh? Es decir... Dos cosas. La idea del encuentro es que estamos tratando de cosas serias, pero eso no significa que seamos aburridos, es decir, era divertido. Pero lo siguiente es, no sé si habéis visto, hay una frase de Emma Goldman que dice que si la revolución no se puede bailar, no es mi revolución, ¿no? Entonces, es que ahí está la música, es lo que dice Isma, es que se trata de decir cosas profundas de lo personal es político, lo transformador y demás, pero no de una manera, a ver, académica, entenderme lo de académica, que es, para eso estamos en la universidad y demás, sino de una manera sencilla, una manera musical, que es como, porque realmente las formaciones que propusimos son formaciones que fueran autoexplicativas, es decir, que no se hablara del artivismo como una cuestión lejana, sino que se aplicara esa formación. Y las formaciones, como bien dice Gloria, son formaciones que se han construido con el aporte de personas expertas, de Patricia, de María, de Aus y demás, pero se han ido construyendo con todas las aportaciones de todas las personas que han participado en las formaciones. Que es un poco, por unir con lo que decía Isma, es un poco también la estrategia y la estructura y la coherencia de que si decimos que eso es lo que pretendemos, vamos a hacerlo de esa manera. Que muchas veces hay como un discurso de esto es lo que queremos hacer, el desideratum, pero yo lo hago de otra manera, ¿no? No. En este sentido, el esfuerzo con las formaciones, con los encuentros y con este tipo de opciones que hagamos. Esta me mola mucho. Esta es María, ¿no? Sí, esta es María, la de la foto. Me parece muy interesante lo que dice y además es así, ¿no? O sea, este resultado del decálogo fue que nos quedáramos todas charlando, todas las personas que estábamos ahí, y saliera este producto, que es maravilloso, ¿no? Y cómo están distribuidas las formaciones online con esos foros de debate que se generan y todo el caldo de cultivo que hay, la cantidad de recursos que se comparte y tal, pues la importancia de lo que estabais comentando tú, Isma, de ese conocimiento popular, ¿no? De llevar a un terreno práctico y que se pueda digerir a todas las personas de este mundo, pues, digamos, toda la teoría de la educación emancipadora y demás. Y leemos este, sí. Antes de despedirnos, no se nos puede olvidar, esta tarea no es fácil, nos vamos a equivocar. Es un largo camino y parece que nunca va a acabar, pero que fuertes y unidas lo vamos a disfrutar. Muy interesante, la verdad, estuvo muy divertido este encuentro. Sobre todo si unimos, vamos a intentarlo, si unimos con el vídeo de ella, que es Superwoman, que está hasta las narices ya de intentar ser Superwoman, y el esfuerzo de ser Superwoman y no sé cuánto, ¿no? Esa historia. Sí, es verdad. Y por concretar, es que no. En ese decálogo, lo que no veis que está ahí en el fondo, porque si os fijáis un poquito lo veréis, pero si lo veis, ahí hay un montón de risas, muchas risas. Ahí nos lo pasamos muy... Fue una construcción... colectiva, pero una construcción colectiva de energía, ¿no? De energética, ¿no? Que es un poco lo que intentamos transmitir, ¿no?
es verdad. Perdona, Gloria. No, nada, maravilloso. Y este es el taller, es que me sale todo el rato lo de las herramientas, un momentito, a ver si puedo quitar lo de las herramientas de arriba que no me deja clicar. Ay. Vale, perdón. Lo he quitado, ¿no? De compartir yo pantalla. No, ahora. Ahí. Es que le intento dar arriba y se me quita lo de... Ay. ¿Quieres que comparta yo la página? Vale, quería compartir los resultados del taller y es que me aparece lo de las herramientas del Zoom arriba, ¿sabes? Entonces no me deja poner los enlaces que tengo ahí. No sé lo que me está diciendo. Ahora voy con ello. Este es el taller, la otra edición de este taller que hicimos en Cáceres y que, bueno, pues Pamela estuvo allí, también Mame, muchas de las personas que estáis aquí y la verdad, pues habiendo tenido recientemente la experiencia de ese encuentro del que estaba comentando Chema, que había muchas risas, pues abordamos este taller presencial en una parte primera teórica y luego en un segundo momento por la tarde, pues la abordamos desde el humor y desde el arte, y la verdad es que fue súper interesante, súper divertido, y tenemos aquí el vídeo de las conclusiones, que aquí os podéis descargar la relatoría, y las conclusiones están directamente por aquí también para clicar y para verla, ¿vale? Que esto ya, como ha dicho Chema, lo compartimos luego por el chat. Y nada, el último curso que hacía referencia antes, que hemos terminado este lunes, Y bueno, con eso hemos cerrado este proyecto, pero continuamos con todas las intenciones puestas que os hemos compartido en esta sesión, ¿no? Y quiero dejar de compartir pantalla. Arriba. Déjate. Vale, gracias. Y daros la voz a vosotras y a quien quiera comentar alguna cosilla. Si tenéis ahí alguna pregunta que hacer, alguna aportación, alguna experiencia que queráis compartir, si habéis participado pues en alguno de los talleres o en alguna de las formaciones o bueno, pues de lo que habéis escuchado así. Sí. De todas maneras, mientras averiguáis dónde está el micro para activar todas las preguntas que hay ahí seguro, os propongo una cosa que lo vamos a ir haciendo, si os parece, que también es un ejercicio que responde al origen, a la metodología del taller y a la metodología del proyecto. Si os fijáis, el logo del proyecto tiene como una nube de palabras. Esa nube de palabras son tanto cosas que se quieran conseguir como bases de las que se quiere conseguir. El logo del proyecto, un poco su teoría, es que este tejiendo estos círculos atrapasueños son una idea de base y de estructura a conseguir. Todo este rollo viene por lo siguiente. Os propongo como evaluación, que luego sale muy, muy bien, que mientras estáis pensando las preguntas y hasta que acabemos, pongáis en el chat una palabra, máximo dos palabras, de algo que os haya llamado la atención. O sea, si tuvierais que resumir este encuentro, ¿qué dos palabras le diríais? O sea, tenéis que resumir en dos palabras. Esto lo vamos haciendo tranquilamente y os damos tiempo. Esto era el tiempo simplemente para que penséis la pregunta que queráis hacer o la cuestión que queráis hacer. Una pregunta, comentario, observación, pregunta, comentario, aportación, propuesta, regalo, recursos moral. Compartidos, lo que sea, sí. Sí, lo que haceros nos, bueno, queremos agradecer muchísimo esto, pero poneros un poco de cuerpo, echamos mucho de menos, falta el cuerpo, ¿verdad? Aquí, ¿no? Desde el arte, ponemos cara, ponemos cuerpo a aquellas personas que quieran, obviamente, ¿no? No es necesario, ¿no? Porque esto de las formaciones en Zoom es como las nuevas Ouijas, ¿no? Es
¿Estáis ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿No? Acero, por favor, manifiéstate, ¿no? Entonces, sabéis que a nosotras nos encanta ser las hijas de las brujas que nos casaron, ¿no? Pues entonces, así de... Venga, manifiéstate, hola. A mí la verdad me ha parecido súper interesante las aportaciones, ¿no?, que nos traían Rocío y Georgina también, de cómo encuentran esa importancia, igual que lo estamos haciendo desde las entidades sociales, desde las ONG, pues el que esas narrativas estén presentes en la universidad, ¿no? Y supongo que muchas de las que estamos hoy aquí hemos pasado formativamente por la academia y hemos echado de menos, o bien también hemos echado de menos y hemos activado que esos discursos pudieran estar dentro de la universidad porque son súper necesarios, ¿no? Gracias por las aportaciones que estáis haciendo, ¿eh? Son interesantísimas. La verdad es que sí. Y esto luego en una nube de palabras, veréis qué bonito queda. A ver, ¿alguien se atreve a hacer alguna pregunta, un comentario? Mamen de mujeres sembrando, que te veo tan guapísima. Mira, aquí además hay mucho... aprendizaje. Que las diosas te conserven el oído, porque lo que es la vista. El oído estoy fatal, ¿eh? Estoy diagnosticada fatal. Seguro. Cuéntanos algo de mujeres sembrando, mami. Pues ahí seguimos organizando la rabia desde la ternura, que no es poco. Sí, andamos ahí intentando armar un par de talleres. Y ando así como a un par de cocinas, pero ha sido un placer siempre compartir con vosotras y con vosotres. Tengo muy fresquito, como dice Gloria, lo presencial, ¿no? El ponerlo carnal ahí cuando estuvimos compartiendo con las compas. Pero es que es un gustazo. A mí me hubiese encantado cuando iba a la uni haber tenido estas cosas tan dinámicas, no sé. Yo le voy a pasar la bola a Amanda, que nos cuente, que la veo ahí. Y es un poquito más, ella está más en la academia, ¿no? Y entonces ahí, a ver cómo la atraviesa todo un poco. Y yo haré de vocera siempre, siempre comparto luego Mujeres Sembrando en nuestro sitio de las mujeres. Estáis por allí. Ole. Muchas gracias. Agradecida yo. Gracias. Apunto la... idea pedagógica de Mamen, que es la de llamar por invocación. Es decir, tú le pasas a Amanda, Amanda tiene que hablar por invocación. ¿Por cómo se llama? Por ¿cómo se dice esto? Ahí. ¿Cómo se llama? Bueno, da igual. A ver, a mí me ha parecido muy interesante lo que decía Inma, de que al fin y al cabo la vulnerabilidad está en la puerta de casa. Siempre que hablamos de feminización de la pobreza, de cooperación al desarrollo, nos centramos mucho en lo que antes se llamaban pues, los países del tercer mundo, lo que son los países más, o territorios más periféricos, pero sin embargo no nos damos cuenta de que cada día en nuestras ciudades los cinturones rojos crecen cada día más, las poblaciones de esos cinturones rojos, que al final acaban siendo como guetos, están mucho más aisladas y mucho más solitarias, no tienen tanto acceso a los recursos quizá como tenían antes. Y es importante, yo creo, ser conscientes de eso, de que primero debemos actuar en lo local, sin olvidar nunca lo global, porque ahí es hacia donde nos dirigimos, pero actuar sobre todo en nuestro entorno más cercano y más concreto, porque es lo que más conocemos y donde más capacidad de acción tenemos. O sea, es mucho más fácil para nosotras concienciar o sensibilizar a personas de nuestro entorno que comparten características con nosotras, que siempre irnos pues, al otro lado del mundo a ser los salvadores blancos que vienen a decir cómo se hacen las cosas. Yo creo que es eso, que es fundamental tanto para nosotras como interventoras sociales y agentes de cambio, como para la propia población, que nos centremos en eso, en nuestras realidades más cercanas y de ahí paso a paso vayamos construyendo hacia lo global y no a la inversa. Y le paso la palabra a Victoria, a ver si tiene algo que decir. Me encanta. ¿Ves? Hemos creado una nueva didáctica. Mamen ha creado una nueva didáctica, ha sembrado una nueva didáctica digital. Fantástico. Apuntado queda. Ha sido Inma, ¿eh?
bueno, entre todas, que es el trabajo local. Sí, colectivo. Exacto. Victoria, no se te oye. ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Vale. Bueno, regular. Qué alegría ver caras conocidas, ¿no? Como Mamen, Pamela, que nos encontramos en el curso, hicimos las clausuraciones, ¿verdad, Gloria? Y es verdad, también me apetecía mucho hablar con Rocío, porque Rocío fue mi profesora en la universidad. Entonces, ¿de qué manera traspasar eso de los ODS que cale realmente en la formación del profesorado, ¿no? En las futuras profesoras, futuros profesores y en todas las carreras? Bueno, quedo pendiente escribirla un correo electrónico para ver cómo eso aterrizar y llegar directamente a las futuras profesoras y profesores. Y hacer pues que los planes de igualdad sean posibles y se ejecuten, y los ODS también, que por ley debería ser así. Otra cosa luego es la realidad, ¿no?, del día a día en los centros educativos. Y sin más, bueno, no sé a quién dar la palabra, tampoco es cuestión de obligar, pero que se sientan libres de hablar o compartir lo que quieran, que les haya transmitido este seminario. Pues me cuelo yo, así, en plan ansias, mira que he hablado, pero bueno. Si no, si, perdona Gloria, si no obligáis, da un empujoncino. Claro, es verdad. ¿Sabes? Venga, no. Ahora le paso yo la bola a alguien. ¿A quién, Mamen? Tú indícame así, para allá o para acá, ¿a quién hacemos? Vale. Se me ha ido ahora con la tontería de la risa, ¿sabes? Pero no, quería comentar con respecto a la importancia del discurso de los ODS dentro de la universidad. Y bueno, quería remarcar ahí el trabajo tan interesante que, bueno, pues es el que yo conozco, porque es el que hago en Mujeres en Zona de Conflicto, pero con este diagnóstico de necesidades que hemos lanzado a principios de este año, ¿no? ¿Cómo destacamos o cómo se concluye que el profesorado es verdad que no conoce los objetivos de desarrollo sostenible? Y quizás es porque se hable en ese idioma que Isma me enseñó en noviembre, que es, ¿cómo es? ¿Hongolés? ¿No? Lo denominaba así como cooperanto, pero por ahí anda, ¿no? Como que lejos está de que eso sea coherente, ¿no? De cómo hacemos que esos retos que se plantean también para la academia, para el profesorado, realmente se integren y lo puedan, a través de la didáctica, pues un poco mostrar al alumnado y que ese alumnado lo integre en su práctica, ¿no? Como agentes sociales del cambio que somos. No sé, ¿qué os parece, Nuria? ¿Tú qué opinas? Hola. Hola. Buenas tardes. Yo no conozco a nadie. Es la primera vez que me uno a este tipo de eventos. Me llegó al correo porque soy alumna de la universidad. Y me ha parecido muy interesante todo lo que habéis comentado. Pero sí que es verdad que el papel lo sustenta todo, lo aguanta todo. Pero realmente en la práctica, en las aulas, en el día a día, como alumna, no se nos informa de este tipo de cosas, porque cuando habéis estado enseñando los talleres que habéis estado haciendo y demás, había otra compañera por aquí de mi clase que se ha tenido que ir ya, lo hemos comentado de qué lástima que no nos hemos enterado antes para participar y para formarnos sobre ello. Pues tienes toda la razón, Nuria, y si te parece bien y me lo permites, me puedo dejar guardada tu dirección mail. Y así, para las futuras cosas que hagamos, pues ten por supuesto que te llegará ahí al email, y para, por si, por más seguridad, por si acaso que alguna vez puede haber fallos tecnológicos y tal, podemos compartir el enlace de nuestra página web y en su apartado de educación para el desarrollo, aparte de contar con un montón de recursos pedagógicos
que se han generado y que son súper útiles para aterrizar esto de manera práctica en el aula, pues también ahí publicamos todas las noticias de todos los eventos que vamos a hacer. Y la verdad sería una suerte que te pudieras sumar a los próximos. Pues la verdad que se lo agradecería y bueno, pues muchísimas gracias, porque en una de las asignaturas que estamos cursando del máster tenemos que hacer un trabajo de investigación sobre arte, feminismo y educación. Y es verdad que estamos como un poco perdidos, porque es lo que digo, que sobre el papel está todo ahí muy claro, pero en la práctica no se lleva a cabo. Y soy profesora de infantil y es verdad que me gustaría en un futuro, o sea, formarme para trasladar todo esto en los más pequeños, para que cuando lleguemos a cierta edad, pues tengamos bien asentadas los conceptos y las ideas. Abundando en lo que ha dicho Gloria, contestándote a ti, Nuria, pero al resto de la gente, acabo de compartir en el chat la dirección de la página de MZC. Aparte de que ahí viene la información, es verdad que bueno, nosotros intentamos dar la máxima difusión en todos los máximos canales, pero muchas veces también está el momento oportuno en el sitio oportuno, es decir, que te llegue, que no te llegue, no sé cuánto y demás. Pero yo no me voy a eso, me voy a que en esa página de educación, lo digo por ti, pero para el resto de compañeras también y compañeras que le pueda interesar, ahí están todos los materiales didácticos que hemos ido creando y que se pueden ir a, bueno, que está ya vuestro acceso libre y demás para que lo podáis consultar. Lo hemos intentado hacer lo más visible y fácilmente accesible para eso, para que, pero es verdad que si no se sabe que está, no se sabe. Entonces, bueno, por compartir esa información. Y lo que dice Gloria, toda la información de las formaciones y demás, yo siempre aconsejo que ya que nos conocéis, tú en este caso, me estoy personalizando a ti, pero vamos, lo hago en general. Sí, sí. Que visitéis habitualmente la página, porque MZC nosotros no nos gusta parar y tenemos siempre ideas en marcha. ¿Cuándo? Muchas veces preguntan cuándo, pues depende mucho de las organizaciones, de los tiempos, y por eso no podemos decir, mira, pues, porque nuestras formaciones no son formaciones regladas en el sentido de que tú sabes que la universidad empieza una fecha y termina otra fecha. Nosotros lo organizamos en un calendario más o menos que podemos, ¿no? Ya que nos conoces, ya que hemos tenido el gusto de encontrarnos, pues ya nos tienes ahí como punto de referencia, tanto para la información como para los materiales que puedas tener. E insisto, estoy hablando en singular, pero lo hablo en grupal, ¿vale? Gracias, la verdad que ha sido un placer participar y escucharos de todas las cosas que habéis ido haciendo y tener el conocimiento. Una vez que entras aquí ya es como que vas... pues eso, nos vamos conociendo y de aquí pues conocer futuras acciones para participar y eso. Gracias. Gracias a vosotras y también nos podéis seguir en redes sociales, donde también, tanto en el Facebook. Y así que ese es un ejemplo. Y bueno, yo ya me despido, ¿no? Porque ya le doy paso a Gloria y a Chema para concluir la sesión de hoy, porque nos gusta respetar los tiempos, ¿no? De todas y de todos. Y os quiero agradecer enormemente pues esta vuestra participación y vuestra atención, vuestra aportación y vuestros conocimientos. Y nos seguimos tejiendo y enredando. Muchas gracias, Inma. Eso es, nos seguimos tejiendo y enredando y nada. Muchas gracias a todas por haber estado hoy aquí, por haber construido conjuntamente, por eso, pues por llenarme ahí de satisfacciones, que la verdad es que me encanta abrir la pantalla y encontrarme con un montón de gente conocida y gente que, pues como Nuria, que te ha llegado ahí a tu email y te ha parecido una propuesta interesante. Eso es un feedback también al trabajo que hacemos, que bueno, pues que es una pequeña gratificación que a veces no es tan mal. Y bueno, pues eso, muchas gracias por todo y que os compartiremos, pues bueno, que podéis copiar ahí los enlaces que hemos compartido y cualquier cosa, si no tenéis mi email, lo voy a dejar por aquí también, cualquier cosa que me queráis escribir o lo que sea, pues con total libertad. Venga. Un abrazo muy grande. No sé si os quería hacer presente, nos hago una foto última así de grupo. ¿Eh? Pues sí, es verdad, yo no he hecho ninguna. Así, nada, de la poderosa.
así, ay, que no me sale el plano. Así, así. Ah, mira, toma, toma, lo tienes. Así, venga. No, si no podemos. Digo yo, que es que poco estoy acostumbrada a ser actriz. Así. Venga, mira, poderosa, Pues, bueno, muchas gracias, un aplauso a todas. Buen jueves, muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Chao. Chao.